Si observamos la sociedad humana, veremos malentendidos, discusiones, conflictos. Parejas que no se comprenden y se separan. Parejas casadas que se divorcian. Amigos que se separan. Etcétera, etcétera. Y en repetidas oportunidades. Al conversar con ambas partes y escuchar ambas versiones, daría la impresión que no vivieron la misma realidad. Al observar el mundo nos da la impresión que todos los seres humanos residimos en un mismo planeta y compartimos una misma realidad. Sin embargo, la verdad es que cada ser humano vive en su propia realidad. Una realidad es compartida, es pública. Sin embargo, cuando determinada realidad es privada o particular, semeja más un sueño. El ser humano vive como sonámbulo. Parecemos despiertos solo porque nuestros ojos están abiertos. Pero si lo analizas, observas, investigas, verás que cada uno vive su propio sueño, su propia realidad. La vida espiritual está encaminada hacia un despertar del sueño. Seres despiertos han habido muy pocos. Buda, Moisés, Abraham, Jesús, Lao Tzu, Shankaracharya, Rambam, Baal Shem Tov, Ravishnir Zalman, Rabbi Nachman Mibreslev, etcétera, etcétera. La vida espiritual consiste en un proceso de despertar. Pero antes de pensar en cómo despertar, cuál es la técnica apropiada, cuál es la metodología apropiada, se necesita entender ¿en qué consiste el sueño? Se nos dice, Ainu keholmim, estábamos como soñando. Incluso en hebreo suena muy lindo, Ainu keholmim, estábamos o fuimos
como holmim, soñadores. Al escuchar explicaciones como esta, muchos caen en un malentendido, el cual es muy importante clarificar, porque si tienes un problema matemático, si hay una pequeña diferencia en una de las cifras, esto influirá inevitablemente el resultado. Entonces, por más que tratemos de despertar, por más que se hagan esfuerzos, esto será imposible si no se entiende en qué consiste el sueño. El sueño eres tú. Y deseo que esto quede muy claro. No es que tú sueñas, sino que el sueño eres tú. En nuestro sueño pensamos que somos alguien o algo, una entidad dentro de este cuerpo, dentro de este organismo, a la cual denominamos yo. Es un centro alrededor del cual gira una multitud de pensamientos, sentimientos, ideas, motivaciones, esperanzas, ambiciones y deseos. Este ser conceptual, ser teórico, o ser idea, fue creado en nosotros desde nuestra más temprana edad. Fue instalado el día en que recibimos un nombre y se nos dio a entender que tú estás allí. Que tú eres esto, tú eres lo otro, tú debes ser un buen niño, tú debes estudiar y ser el primero en tu clase, tú eres el mejor, tú eres feo, tú eres bello. Esto fue obra de nuestros padres, nuestra familia, compañeros de colegio, profesores, amigos y así compañeros de trabajo que fueron enriqueciendo este ser idea. Hasta crear una identificación adjudicándonos a este ser por completo. Y a esto le denominamos yo. Dicha identificación está compuesta por
nuestro país, nuestra raza, nuestra tradición, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión. Y en realidad este sueño, este yo, no es más que un cuento, es una historia y por ende es pasado, es memoria, recuerdo, pensamiento. Si buscamos en lo más profundo de nosotros un yo, si investigamos e indagamos dónde está ese yo, encontraremos pensamientos, un movimiento mental, una actividad mental, que Patanjali Maharishi en sus Yoga Sutras nos dice que yoga es la detención de dicha actividad. Una actividad compuesta de sensaciones, emociones, sentimientos, ideas, conceptos, conclusiones. Y el yo. Todo sobre la base de ese yo, idea, pensamiento. Y si investigamos en lo más profundo, decía, encontraremos pensamientos, encontraremos sentimientos, encontraremos emociones, decepciones, expectativas. Pero nunca encontraremos algo o alguien que podamos denominar yo. Lo que sí es posible encontrar muy fácilmente es percepción, conciencia. Y en eso consiste el despertar, cuyo primer paso es el reconocimiento de dicha conciencia, de dicha observación, de dicha percepción. Basta con traer conciencia al momento, traer conciencia a este momento, concienciar este momento, percibir el silencio, la espalda contra la silla, tus manos tocando la mesa, la respiración, cada inhalación, cada exhalación. Percibir la diferencia en la temperatura del aire al inhalar, más frío y más caliente al exhalar, pasando por tus fosas nasales. Y esa concienciación, eso es la conciencia. Tú nunca despertarás del sueño. Yo nunca seré iluminado, porque el yo es parte del sueño. Sería algo así como despertar
pero despertar dentro del sueño, lo cual sería parte de dicho sueño. No. Ningún despertar en el sueño es verdadero despertar. El despertar consiste en reconocer la conciencia como el fondo, como la pantalla donde el sueño es proyectado. Y reconocer el yo y todo el movimiento mental como sueño. La conciencia no es un yo. Para el ego, la pregunta que nace es si, ¿y quién observa? ¿Quién es consciente? O si hablamos de concienciar el momento, ¿quién concienciza el momento? Porque al vivir tantas encarnaciones, basándose en una idea de yo, moviéndose alrededor de un centro egoico, obviamente se piensa que todo, de manera similar, debe de poseer un yo. Sin embargo, esto no es así. La conciencia no posee una yo deidad e idea. Es eterna, es decir, es atemporal. Eterna no en el sentido de poseer una existencia muy larga o infinita, sino que no responde a nuestros conceptos de tiempo. Se encuentra fuera del concepto tiempo. Asimismo, no la limita el espacio. Es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? No solo que se encuentra en todo lugar, siendo la misma, la conciencia en ti, en ti, en ti, en ti, es una y la misma. La diferencia es entre los sueños. Omnipresente significa que toda la conciencia, en toda su plenitud, se encuentra aquí. Y que si vas a otro punto, encontrarás no una parte de la conciencia, sino que toda la conciencia en su plenitud, también allí. Y en todo punto, en todo lugar, será siempre toda la conciencia. Es absoluta, en el sentido que no es un estado de conciencia dentro de una gran variedad de estados de conciencia. No es otro estado de conciencia, como el despierto, dormido, semidormido. No es otro estado de conciencia. La conciencia es absoluta en el sentido que incluye dentro de sí absolutamente todos los estados de conciencia. Entonces, sin importar en qué estado de conciencia te encuentres, la conciencia está presente. Si dices no, yo no estoy consciente. Eso lo dices
Porque estás consciente que no estás consciente. Si dices yo estoy en una ilusión, he allí la conciencia presente, porque eres consciente que te encuentras en un estado de ilusión. Dormí muy profundo. Estás consciente que dormiste muy profundo. Estás consciente que perdiste la conciencia. La conciencia siempre está presente, es absoluta. No viene y va, es eso que gente dice, oh, tuve una experiencia increíble. No, esas son experiencias místicas. Un pequeño despertar, pero junto con el despertar y el reconocimiento de la conciencia, te das cuenta que la conciencia siempre estuvo, está y estará, o allá, o ve, o ye. Se dice en hebreo, la Torá nos dice que Él fue, es y será. Este reconocimiento de la conciencia es el despertar. Son muchos los que, en base a este despertar, se declaran iluminados. Jivan Mukti. Sin embargo, y se dedican a predicar, a hablar, etc. Sin embargo, este es solo la primera etapa. Luego vienen otras etapas de evolución, de crecimiento, de desarrollo. Comienza la desidentificación, ser más conciencia, menos sueño. Un proceso de incorporación de la conciencia en este instrumento. Un instrumento acostumbrado a vivir con un ser conceptual, un ser idea en el centro, debe adaptarse o readaptarse a convertirse en un medio a través del cual, en lugar de expresarse dicho centro, se expresa la conciencia. Y este es un proceso. Después del despertar ves la vida de otra manera. Antes tenías problemas, situaciones complicadas, casi siempre por culpa de otros. Después del despertar son situaciones propicias, invitaciones para incorporar la conciencia en tu vida. El despertar semeja a una persona que desea ser músico, guitarrista. El despertar semeja a comprar la guitarra. El hecho de que tengas una guitarra en casa no significa que seas un músico o un guitarrista. Has comprado el violín, pero ahora es necesario aprender y practicar. Aquí comienzas a ver situaciones desde una perspectiva completamente diferente. Las situaciones complicadas son beneficiosas, son apropiadas, son oportunidades para crecer y desarrollarte. Para permitir a la conciencia apoderarse de ti, para aprender a entregarte, entregarte, hasta que el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo causal,
el sistema nervioso, el cerebro, todo pueda funcionar, dejando de vivir su vida. Este instrumento deja de vivir su vida. Tú ya no vives tu vida, sino que es la vida viviendo a través tuyo. Tú estás vacío. Es increíble, pero tú estás. No hay nada, no hay nadie allí. Hay un sueño. Hay una imaginación. Se cambia mucho. El proceso del cambio no es un proceso violento, agresivo, represivo. No crea conflicto. No es un cambio a nivel de lucha. Es una entrega. Krishna dice en el Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityajay Mamekam Sharanam Raja Aham Tuam Sarva Pabevyo Mokshayishyami Mashuchaha. Entrégate a mí, no temas. Abandona toda clase de religión, creencia, etc. y entrégate a mí. Se trata de un proceso de desarmar el sueño, compuesto de tantos miedos, adicciones, apegos, traumas, esperanzas, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el yo. Y Krishna nos da la llave en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 26. Patram pushpam phalam tuyam yome bhaktya prayachati tad aham bhakti upaharitam ashnami prayatatmanaha. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Y en el siguiente, yat karoshi yat ashnasi yat juhoshi dadasi yat yat tapasyasi konte yat tat karushi amadarpanam. Hagas lo que hagas, lo que comas, lo que ofrezcas en sacrificio, lo que des, lo que practiques como austeridad, oh Arjun, hazlo como una ofrenda para mí. Aquí el Gita nos da una llave. Un miedo, una adicción, me distancia de mi auténtica naturaleza. Obsérvala. Y con amor y devoción, con entrega, ponla en las manos de la conciencia. Entrégala a la divinidad en ti, al ser. Solicita su cooperación. Un miedo, una fobia, pero lo importante es que lo quieras dar. Entregar sinceramente de tu corazón. Agarras esa fobia que está bien observada y cual muñeco de sal lo pones en el océano, entregándolo al mar, para que se pierda en la inmensidad del mar de la conciencia. La Torá se refiere al sacrificio
que se ofrecían en el gran templo en Jerusalén como korbanot, korban. Y korban tiene dentro de sí las letras de la palabra karov, que significa cercanía. Es decir, la entrega, el sacrificio, acerca. Te acerca lo que crees ser a lo que eres en verdad. Te acerca a ti mismo, a tu realidad, la cual es la conciencia. Moksha, Jivan Mukti, no es solamente reconocer la conciencia, percibirla, sino que es una conciencia completamente incorporada en tu corazón, a través de emociones y pensamientos, palabras, a través del sistema nervioso, los chakras. Cada célula de tu cuerpo es conciencia expresándose. Pocos entienden la glorificación del iluminado, especialmente en Oriente. Mahatma Gandhi lo explica muy bellamente en su comentario al Bhagavad Gita. Gandhi dice que en cada uno de nosotros se encuentra algo de lo divino, algo de la conciencia. En aquellos, hay algunos que hay más expresión de conciencia y otros seres humanos que hay menos. Pero en aquellos en los cuales la conciencia se expresa libremente en su totalidad, ya no son seres humanos. Son conciencia, son eso. La incorporación de la conciencia, decía Jesús, trae consigo vida eterna, o lo que llaman en el budismo aquellos que caminan en la muerte. La conciencia es eterna, nunca nace, nunca muere. Quien muere es solo el sueño, tú, el yo. Por lo tanto, al trascender el sueño, al permitirle ser un movimiento mental, emocional, energético y dejarlo, y ser conciencia, serás uno de aquellos que camina en la muerte, o como dicen en el budismo, que murió antes de morir. Bebes el néctar de la inmortalidad.